Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Excellent, bienvenue à la classe. Ah, ça c'est très joli ta mascotte, Stacy. Une petite. Oui, une petite. Ah, ouais, un petit chien. Voilà, je vais voir qui autre se C'est connecte. tu m'appelles Mirai. Il s'appelle. Il s'appelle. D'accord, ok. Il Bon. s'appelle Mirai. Ah, d'accord. Ça, c'est très joli, Miguel, ta ¿cómo te dicen mascotte. meses? Meses. Moi. Moi. Miguel, le Oui. 12 mois. Il a 2 mois. Ouh, il est trop petit, alors. Il est trop petit. OK. Bien, je vais passer la liste d'assistants, les enfants. D'accord. Comment vous savez? Y los ojitos de ella son azules. Oui, la plupart de ces petites Hola, mister. mascottes. Bonjour Chai. Camilo, bienvenue. Bienvenue à la classe. Hola, OK. profe. Bonjour Andrea, ¿cómo ça va? Ah, bien. Excelente, bienvenue a la Mister, te clase. la regalo. Oui, Te si la tu veux, regalo. je la reçois avec tout mon cœur. La Por recibo con todo el cámara. corazón, ¿d'accord? OK. Bon, les Mister, enfants, pero je come vais passer la mucho. liste. Bon, pas de souci, hein? Yo también como mucho, así que vamos a tener eso en común. OK. Bon, voilà. D'accord, Pues donc váyase con su hermano. je vais passer la liste d'assistantes, d'accord? OK, Bonjour, activez monsieur. la. ¿Cómo te le Bonjour. va? ¿Y dónde puedo ayudar a pasar Ça, c'est le travail du professeur, Stacy. C'est le travail du professeur. Bien, Dani, Sergio, activez la caméra, s'il vous plaît. Camilo, activez la caméra. Merci. OK, voilà, je vais passer la liste Mister, d'assistants. feliz San Valentín, que ayer no le dije. Hier, c'était Así, le San Valentín. Merci, merci. Espero que hayan recibido regalos, ¿d'accord? no, OK, mister, pero no, Dani. profe, no, Dani. mister, salí a Hoy comer. Hoy ah, mi mamá d'accord, mister, yo no recibí ni un pedacito de polvo. ok. Ni yo Solo sangre tampoco. porque me saqué un diente. D'accord. Ni yo tampoco recibí Mister, nada, pero ahí ni estamos, las ¿ok? migajitas, ni migajitas me Va, dejaron. d'accord, El amor de okay. nosotros, yo solo recibí sangre porque me saqué el diente. Ay, no. Bon, d'accord. Mister, yo ni un confite recibí. Bueno, ya bienvenidos al Los grupo chocolates que dijiste que de los sabías sin comer. regalos, ¿ah? ¿Eh? D'accord. Ah, bueno, eso sí, solo chocolate me regaló una niña bien bonita de Ok, Valencia. je sais que Dani y la caméra de Dani ne fonctionne pas, mais Natalia et Teresa, activez la caméra, s'il te plaît. Je vais passer la liste d'assistance. Andrea, tu es là. Presente. Claudia, oui, Claudia. D'accord. Besón. Voilà, Claudia n'est pas là. Grace. Grace n'est pas là. Bon, vamos a ¿Quién es ver. Lucía? Liliana. Oui, tu es là. Naomi, Presón. tu es là. Natalia, tu es là. Stacy, tu es là. Stephanie, Mister, se profe, porque escucha se eco. escucha Profe, tú es là. D'accord. porque se escucha doble. Alguien está con el micrófono activé. Jeffrey. D'accord. Voilà. Jeffrey. No, yo no Tabata. ¿Dónde está Tabata? Ah, bueno. Voilà. Mister, de Tu seguro es son là, mis tu es là. audífonos, mister. Ah, d'accord. Teresa, tu es là. Valérie, tu es là. Ok. André. Mister, toda esta reunión no hable solo en francés, a ver si la entendemos. Je parle en français et vous me comprenez bien en français. Ok. André, je pense que André n'est pas là. Ah, Claudia, si tu es la présente. Ok, pardon, Claudia, je pensais que tu n'étais pas là. Pardon. Voilà. Ah, qui vient Grace. Voici Grace. Ça y est, les filles. Ok. André n'est pas là. Camilo, oui. Carlos, oui. Dani, oui, il est là. Daylan. Oui, tu es là, Daylan. D'accord. Dylan n'est pas là. André Reyes, tu peux activer la caméra? Jeffrey, tu es là. Luis Felipe. Profesor,
Ajá, Luis Felipe Nepalá. Sebastián. Uy, Chuela, Sebastián. Sergio, Chuela. Liliana, correcto. Le voy a dar un anuncio. De acuerdo, yo le digo en español. Walter se está conectando. Y voilà, Alejandro tiene preparado. Bien. Sí, vamos a hacer una hoja. Está en Schoology. ¿Se acuerdan la que hicimos el día de ayer? La van a adjuntar, ¿sí? La van a adjuntar con la que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Okay, voilà, ahí la tiene Valerie. Mister, pero yo ya escribí los nombres en tinta. Sí, yo lo sé. No, lo que quiero decir es que el día de hoy, Jeffrey, tú vas a tomarle foto a la de ayer y a la que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Y esa la vamos a subir a la plataforma de Schoology, ¿ok? Mister, pero miren lo que pasó, mister. Mire cómo quedó. Sí, no te preocupes, ¿de acuerdo? Ok, para Liliana, ¿dónde está Liliana? Ah, sí. Lo del poema, vamos a trabajar este viernes. ¿A quién más le dije? A Liliana, le dije a Carlos. ¿Qué poema? No, solo es una actividad que voy a hacer con algunos alumnos de acá. ¿Ok? Y Naomi. Entonces, voy a quedar, quédense ustedes al final de la clase que les voy a decir algo de acá. A los que seleccioné, quédense al final de la clase. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Lo de ayer se necesita subir el color. El día de hoy sí. ¿De acuerdo? El día de hoy sí. Sí, también, lo de ayer también, ¿de acuerdo? Ok. Entonces voy a tener que ver la clase grabada. Güey, porque. No, bueno, pero Andrea, no te preocupes. Eso fue una entrevista a cada uno de los alumnos. ¿Cuál era la pregunta que hicimos ayer, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es tu acolé? Ah, exactamente. ¿Qué es tu activité preferé a l'école? Ajá, ¿qué es tu activité preferé a l'école? Ustedes debían de hacer esa pregunta a cada uno de los del grupo, ¿de acuerdo? Y ellos deberían de responder en francés como j'aime le vieux, j'aime la marelle, je n'aime pas la classe de... Je ne sais pas de quoi que ce soit. La classe de français. Oui, la classe de français. Voilà, la classe de mathématiques. J'aime la récré. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurriera, d'accord? Lo importante era hacer la pregunta y responder con j'aime ou je n'aime pas. ¿Ok? Mister, yo no respondí nada sola. D'accord. ¿Se acuerdan que la semana pasada miramos el libro La clase de francés, ¿verdad? Oui. ¿De qué manera escribía la profesora, la maîtresse de la clase de francés? En corto. Ah, en cursive, d'accord. Sí. C'est parce que la clase de francés, en France, tout se utilise la lettre cursive. Alors, aujourd'hui, nous allons faire o nous allons pratiquer, vamos a practicar en nuestro cuadernito, d'accord, la lettre cursive, ok. Alors, si vous observez, il y a des exercices. Dice que ya hice esas hojas. Como la, ¿y cuando las hizo, Jeffrey? Ayer. Bueno, eran trabajo en clase. Yo no puedo hacer eso. Claro que sí pueden hacerlo, vous pouvez le faire, d'accord. Yo edito las hojas, ¿cómo voy a hacerlo? Esta se va a hacer en el cuaderno, ¿d'accord? Esta se va a hacer en el cuaderno, no importa si. Yo solo la mostré. Me la van a imprimir. D'accord, solo la mostré para que sirva de guía, ¿d'accord? Está en Schoology. Oui, está en Schoology. Miren, ahí Stephanie lo tiene. Oui. ¿Por qué en Francia escriben en carta y no en molde? Este es un hábito que viene desde los siglos, desde siglo XVI, XVII, porque cuando empezó el siglo de las luces, así se le llama un siglo en donde empezaron educación en Francia, ¿de acuerdo? Muchos de los que brindaron las primeras clases eran poetas. Este hay que subirlo. Oui, este hay que subirlo. Mire, mister. Oui, Jeffrey. Je le vois.
¿Cómo pues eso lo podemos hacer en el cuaderno y lo subimos. Ya sé que sí, sí, sí. Yo también lo voy a hacer porque también me gusta practicar un poco la cursiva, ¿de acuerdo? Pues hay que mandar, mister, lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer hoy en el cuaderno. Correcto, exactamente. Mister, sí me quedó lo que hicimos ayer. Ah, ah, très bien, Jeffrey, très bien. Entonces necesito una foto de eso. Y lo de hoy, para subirlo la semana 6, semana 7 de la clase de francés. Mister, pero no hay nada. Clase, ¿de acuerdo? Ah, pero tienes que escribir o marcar al menos, Jeffrey. Tienes que marcar lo que preguntaste. Sé que a ti solamente te respondió... ¿Quién te respondió? Solo la primera pregunta me respondió Stacy, Camilo. Stacy. Solo bueno, las del cuaderno, pero las otras no me dan nada. Solo estuvieron bueno, entonces, jugando. Ah, bueno, entonces solo la respuesta de Stacy y Camilo escribe ahí, ¿ok? Tú hiciste tu parte. Sí, dime, Carlos. Yo hice lo de Yemen y Yemen va con, con Dylan y con, con Majera. ¿Quién te respondió de tu grupo, Carlos? ¿Dylan te respondió? Andrea y Dylan. Los dos, lo de la pregunta de Jen en Jen en Paz. Ella también lo dijo. Ah, también ellos te respondieron. Perfecto. Entonces, solo escriban. Ah, miren, yo sé que hay algunos alumnos tímidos que no les van a responder, que tal vez tienen un poco de pena, pero no se preocupen. Trabajen con los que les respondieron y con los que respondieron, escriban su respuesta, ¿de acuerdo? ¿Cómo sale la hoja? Sale como... sí, hay 6 porque yo pongo 2 formatos, Image y PDF. Busca la que se escribe, j'écris des lettres de syllabes, je m'entraîne à écrire, j'apprends à écrire. Dice, je prends à écrire. Esa es. Ok. Pero hay que copiar todo eso, mister, en el cuaderno. Sí, sí, claro, porque vamos a ir comenzando con la pronunciación de estas 2 letras, ¿de acuerdo? Mister, pero yo leí la hoja. ¿Está bien o no? Sí, está bien, Jeffrey. Ok, primer ejercicio, ¿de acuerdo? Lo primer ejercicio consiste en una sílaba. Aunque en español hayan 5 sílabas, en el francés hay todavía más. Creo hay como unas 7 u 8 sílabas. Y es que lo que hacen en la clase de francés, cuando se juntan estas 2 sílabas, se pronuncia una nueva que se pronuncia así. Se produce una nueva que se pronuncia U. ¿Vos vos rappelé cómo se pronuncia tu expresión? ¿Cómo se pronuncia toda esta palabra? Paul. ¿Verdad que no se dice Paul? No. No, se no, dice pool, ¿de acuerdo? Se dice pool. O sea, la O es como no existiera, ¿de acuerdo? Cuando encontremos la combinación O-U, se va a pronunciar U, como el sonido que nosotros conocemos. Ahora bien, la letra cursiva, como les había explicado, viene desde los siglos XV, cuando los primeros profesores eran escritores, poetas. Ellos fueron los que primero enseñaron a escribir y a leer al pueblo francés, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que, como manera de cultura, ¿de acuerdo? Todos en Francia escriben en letra cursiva, y como aquí aprendemos no solo un idioma, sino que también cultura, en mi clase, obviamente, vamos a escribir en letra cursiva, porque es parte de la cultura francesa, ¿de acuerdo? Entonces, miren cómo se hace la letra cursiva, letra O. Comenzamos desde aquí arriba. Voilà. Llegamos aquí. Hacemos un retorno. Y comenzamos la última. Para abajo, la letra U. Y otra vez para abajo. ¿De acuerdo? Alors, los que tienen la fotocopia pueden hacer lo siguiente. Y en cada renglón, ¿de acuerdo? Comenzar el círculo. Llegar al punto de partida. Y pasar a la siguiente letra, ¿de acuerdo? Voilà. Quiero una tengo línea la hoja, mister. En el cuaderno, entonces. Miren, yo tengo aquí este, quiero una línea de la letra, la sílaba U. O sea, vamos a ver. Abarquen todo el renglón. Miren, ah, creo que este no me sirve. Voy a escoger este, ¿de acuerdo? Con un estilo. Un línea. ¿Qué es que sabe decir un línea? ¿Qué significa un línea? Una línea. Ah, una un línea. Niño, de la... Un niño. Un niño. Voilà.
Mister, ¿y entonces qué puedo hacer por mientras? Jeffrey, toma tu cuaderno y haz lo mismo que yo. Miren, ya convertí en el niño de la sílaba U. Para nosotros esta es la sílaba U, que es lo que la utilizamos para escribir pool. ¿Okay? A ver, muestren a la cámara cómo va esa línea. Quiero ver. Aquí, mire, mire. Ah, d'accord, ok. Tiene que ser lo más parecido posible al modelo. Ah, très bien. Ahí veo la de Stephanie. Yeah. D'accord. Esta es la mía, mister. Ah, voilà, voilà, voilà. Ustedes lo hacen en el cuaderno. Los que hacen en un cuaderno, Camilo, abarcaste dos renglones, dos líneas. Solo tienes que uno, porque si no te va a salir muy grande. Mira, mira, yo utilicé un espacio, ¿d'accord? Un línea. Voilà. Ok. Es que mentira. Voilà, voilà, voilà. Yo uso dos espacios. Ah, d'accord. Sí, pero al hacer dos espacios, la letra te va a salir demasiado grande, ¿d'accord? Entonces, en ese caso, tienes que trata de hacerlo en una línea, ¿d'accord? Ok, ¿cómo vamos? ¿Bien? Mira, mis... Ah, très bien, très bien, très bien. Ok, los que no tienen la fotocopia no van a hacer este número 2, ¿d'accord? Ok, el número 2, on va colorier en jaune quand tu vois U et U. No tengo la fotocopia, mister. D'accord, entonces solo observen cómo se selecciona, ¿d'accord? Solo vamos a escoger la sílaba U. O sea, esta y esta. On, no, no la coloreamos. Esta sí, ¿d'accord? Mister, ¿le puedo decir algo? Oh. Oui. Oh. ¿Usted se acuerda que al principio de las clases nosotros hicimos una así? Claro, 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 claro. Hicimos de alguna. Y son las mismitas que estamos haciendo ahorita. No son las mismas. Esta es una sílaba que no hemos practicado. ¿Te parecen? Sí. ¿Te parecen? Esta no es, esta tampoco. Ah, aquí hay otra. U. La sílaba U. On. Ah. O. Ah. O. Esta de aquí. Voilà. Voilà. Solo estas son las que hay que colorear. D'accord. Lo que tienen cuaderno no van a ser de la número 2, porque il faut colorear. D'accord. Ok. L'exercice número 3, ça c'est la sílaba mu. D'accord. Por ejemplo, con esta sílaba se escribe mutón. ¿Qué es que sean mutón? ¿Se acuerdan? Lo miramos el año pasado. Una oveja, d'accord, exactement. Un mutón, d'accord. Entonces, si se acuerdan bien, nosotros hicimos la M. Miren, la M va por aquí. ¿Ah? M. Peter, ¿puede ponerlo de arriba que no termine de copiar? O, U. Sí, ya lo voy a poner, d'accord. Mira, ahí, bueno, a mí me sale horrible con el mouse, pero ven, pero si ustedes lo hacen en el cuaderno se va a quedar muy bonito, ¿d'accord? Mister, yo coloreé uno por accidente que no era. Ah, no te preocupes, Jeffrey. Sí, pone una X. Okay. Hagamos todos ahora una línea de la sílaba mu, que es lo con la que escribimos mutón, ¿ok? Una línea de la sílaba mu. Vamos a ver. Lo más parecido posible al modelo, ¿d'accord? Mutón. Voilà. La hice la línea. Ok. Miren cómo me quedó a mí. A ver, muéstrame la pantalla, loco, la línea de la sílaba mu. ¿Cómo van? A ver, lo más parecido posible al modelo. Ok, muy bien, Naomi. A ver, Sebastián, acércalo a la cámara. A ver, Carlos. Correcto. Ok, Liliana. Parece que tus renglones, Liliana, son un poco grandes, pero aún así, lleva todo, utiliza todo el espacio, ¿de acuerdo? Mira, mister. Mister, ajá, me pasó algo. Ahí me dice coloring ya. Oui. Por accidente, yo pensé que estaba agarrando este, mister.
se lo juro que agarré este y no sé, estoy daltónica o no me di cuenta. D'accord. Ok, ne t'en fais pas. L'importance de colorier la syllabe correcte. Ok, ¿quiénes ya terminaron la línea de mu? Yo, mister. Ok, la siguiente sílaba es la sílaba pu. ¿Con qué nombre se escribe con la sílaba pu? Pul, correcto, pul. Ok, ¿se acuerdan el año pasado que hicimos esta sílaba y les dije, chicos, la P del francés parece como una N? Entonces, para que no se confundan, terminen de cerrar el círculo de la P, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros la vamos a hacer un poco diferente y vamos a hacer esto. Ok, voilà, y vamos a cerrar el círculo aquí y regresamos. Voilà, se tiene que tomar todo el renglón desde arriba para abajo, ¿de acuerdo? Voilà, pool. Vamos a hacer una línea de pool, perdón, de pu, de la sílaba pu, en su cuadernito, ¿de acuerdo? Sílaba pu, se escribe con esta sílaba. Pool. Mister, ese es como el nombre de un juego, mister, que se llama Pooh. Pooh, no sabía, yo no sabía Pau. Es Pau, mister, le dicen Pau, mister, pero es bien raro ese juego. Ah, d'accord. Mire, okay. Mister, ahí está, mister Pau, mire. Ah, ok, yo no sabía Pau, no lo sabía que existía un juego que se llama Pau, ¿eh? Voilà. Pero se llama Pau. Ah, oh, d'accord. Es como de okay. Una papa o lo que sea eso que usted lo tiene que cuidar. Miren, aquí está mi renglón de la sílaba pu. Muéstrame el suyo, a ver cómo van. Lo más parecido posible. Mister, la... yo ya terminé. Ah, d'accord. ¿Saben un secreto de la buena caligrafía? Hay que tomarse su tiempo, no es una carrera. D'accord. Porque lo primero que hay que hacer es acostumbrar al humano. Voilà, d'accord. Sí, veo que es bastante parecido al modelo. D'accord. Ok. Wait. Yo le voy a hablar. Estamos hablando en inglés. Voilà. Estamos hablando en inglés. Ok. La siguiente sílaba es Lu. Ah, yo no sé si se acuerdan, pero hay una chanson que aprendimos el año pasado y... esta comienza con esta sílaba Lu. No me acuerdo también. No se acuerdan. No. Ah, cerca, pero no sé si se acuerdan, pero decía así. Pero no, don le voy a poner que le luye pa. Uy, mister. Uy, si me acuerdo, la escuché. Me comí pa. Y le manca pa. Luye tu. Entonces, ¿qué palabra? ¿Qué palabra de esa canción se escribe con la sílaba lu? El lobo. Ajá. Voilà, lobo se dice lu. Solo le agrego una P. Y ya tengo la palabra lobo, ¿de acuerdo? Y no mancha, comiere pa, y no mancha pa. Luye tu, luye tu, cafe tu, cafe tu, entonces tu, entonces quiere forquear. Bien, quiero una línea de la sílaba lu. Ahora en su cuaderno, vamos a ver. Tilú, la L. Tilú. Ah, tilú. 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 También tilú. Tiene esa sílaba, ¿de acuerdo? Voy a hacer ahora yo la sílaba. O más conocido a mí se como el zorrache. Güey. Ustedes Malú, le pusieron Malú, zorrache. Malú, Malú, Mr. Malú. Ah, voilà, ¿de acuerdo? Malú. Ustedes le cambiaron el nombre a Chilú por zorrache, no fui yo, ¿de acuerdo? Mister, es que parece, tiene el cuerpo de un zorro y es un... Un mapache. Y tiene apariencia de mapache, por eso le quisimos así. La verdad es que creo que fue Tabata que le puso así. Zorrache. Oh, mister, no. Fue Claudia. Zorrache. Bueno, Claudia o Tabata le pusieron... Fue Claudia, mister, pues Claudia. Sí, ok, miren, ya terminé mi línea de Lu. Muéstrenme su sílaba Lu, a ver cómo... Ah, d'accord. Ok. Très bien, vamos a ver. Ok. Miren bien, hay que llegar en esta sílaba
hay que abarcar dos renglones y las letras pequeñas abarcan un renglón. ¿De acuerdo? Hay que respetar esa medida, ¿de acuerdo? Voilà. Hablé tres minutos en francés. Je parle en francés todo el tiempo, monsieur Jeffrey. ¿Y vous me comprenez cuando je parle en francés? Ya, mister, no hay más. Oui, oui, il y a... Ay, 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 pardon, 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 pardon. Je ne voulais pas quitter. No quería quitarlo, ¿de acuerdo? Voilà. Ok. ¿Hablo en español? Mister. Ah, oui. Perfecto. Escribe a Renault, Manuel. D'accord. Si vous observez, si vous observez, il y a deux noms propres, Malou et Tilou. Donc, on va écrire. Pero, ¿qué significa Malou? Malou, c'est un nom propre. Era el nombre, era el nombre de la. Oui, c'est un nom propre, es un nombre propio, d'accord? Alors, sé que la M que aparece aquí, si vous observez, la M, c'est. Una se, mira, se mira como normal. Oui, normal, c'est une M normal. Mais je vais dessiner la M majuscule. Mister, ya aprendió a hacer toda la letra carta en francés. Mister, la va a hacer oui. Malou, d'accord. Ok. Alors, vous allez Mister écrire une ligne de Malou et une ligne de Tilou. La T, c'est aussi normal, mais nous allons transformer la T en lettre cursive, d'accord? Tilou. Voilà. OK? OK. Donc, vous allez écrire une ligne de Malou et une ligne de Tilou, d'accord? OK. Malou. Malou. La, okay. La línea de Malou. Malou. ¿Qué rime avec Tilou? Malou, Tilou. Et maintenant, un ligne de Tilou. D'accord. Sorracha. Mister, ya terminé Malou. En francés, en francés voilà. Se dice Tilou y en español se dice Sorrache. Sí, 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 sí. Mire, mister, ya terminé. Ok, d'accord, voilà. ¿Qué apodo le observé, a Tilou, por decir? Observé Malou, Tilou. Muéstrenme su... No, montre-moi, se llama Sorrache, mister. Ah, bon, pero... voilà. Se llama Sorrache. Voilà, d'accord. Traducción, su mister, presentación en francés. Esta de Malou, esta de Tilou. Ok. Mister, diga toda su presentación. Preséntese usted todo en francés. Mais je n'ai jamais présenté en francés. Hein? Vous savez que je m'appelle César. Se puede expresar de la familia, mister. Oui, voilà. Preséntese, mister, vamos a ver si puede. Bon, je sais, je sais, je sais parler. Obviamente que puede. Sí, bien sûr. Ok, 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 ok. Faites attention. Faites attention, faites attention tout le monde. Là, le travail de hier et le travail d'aujourd'hui, prenez une photo et la présentez à la plateforme de Schoology pour la présentation du travail de la semaine 7. Ok, okay. Mister, eso sí lo entendí. D'accord. Okay. Eso sí lo entendí, mister. Sí, eso sí lo entendí, mister. ¿Sabes cuál es la regla? El trabajo que hicimos ayer. Exactement, exactement, exactement. Donc, le travail de hier, el trabajo de ayer, y el trabajo de aujourd'hui, prenez une photo y téléversez le travail a la plateforme de Schoology. Ok? Oui. Parfait. Bon, les enfants, oui, oui. On va s'arrêter ici. Vamos a quedar aquí el día de hoy. ¿Cómo se dice para despedirnos? Au revoir, mister. Au revoir, se queda Naomi, Liliana, mister, mister. Oui. Mister, ya terminé. Ok, ok, Luis. Donc, mire, 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 mister. Ah, perfecto, perfecto. No, súbelo a la plataforma. Ah, y Carlos también. Carlos, Carlos. D'accord. Ok, perfecto. ¿Quién más se tiene que quedar? Sebastián. Sebastián. Ah, ok, Sebastián, pero se fue Sebastián. Ah, no, ahí está. Solo íbamos a hacer una hoja.
Sí, sí, solo una hoja. Hay otra en la plataforma, pero la pueden hacer ustedes por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Adiós, profe. Ojo, Andrea, ojo, con continuación. Esa es de tarea, mister. Si quieren, si quieren. La vamos a hacer la otra semana. Sí, bien. Porque esta semana voy a, voy a quedarme con Liliana, Carlos, Naomi y Sebastián, ¿de acuerdo? Bom. Chao, chao. Chicos, solo quiero avisarles algo. Au revoir, Jeffrey. Este viernes tienen algo que hacer ustedes, como conectarse a una clase para recuperarla. No, mister. No, mister. No, nada. Ok, bueno, entonces, permítame, vamos a poner. Después me lo he buscado, mister. Ajá, ok. Miren. Bueno, voy a poner en espera a Luis, a Walter, a Stacy y a Teresa, ¿ok? Porque solo necesito hablar con ustedes, ¿ok? Ok, vamos a ver. Walter, lo voy a poner en sala de espera. Y a Stacy también. Chao, chao. Ok. Ahora sí. Miren, nos vamos a reunir este viernes, ¿les parece? Para empezar a practicar, porque todavía... Estoy pensando en un poema, pero también estoy pensando en una especie así como de fábula, que ustedes le den, presten su voz, ¿ok? Presten su voz y que las animaciones las hagamos después o nosotros miremos cómo hacemos. Entonces, estoy entre el poema y una fábula, ¿ok? Como la presentación. Así que, por lo general, lo más fácil sería el poema. Este viernes... agenden a las 10 de la mañana, ¿les parece a las 10 de la mañana? Para que no se levanten temprano ni nada. Entonces, a las 10 de la mañana se conectan aquí a la clase de francés, que yo voy a estar conectado. Voy aquí a agendar 10 de la mañana alumnos de quinto grado para darles el poema o ver qué más hacemos, ¿de acuerdo? Okay, perfecto. Y lo vamos a practicar, vamos a estar 40 minutos practicando la pronunciación de ese poema. Entonces nos vemos este viernes para empezar la práctica, ¿ok? Pero yo no tengo el poema. ¿El cuál? No te preocupes, yo voy a traer poemas, opciones, no te preocupes. Solo que necesito que se conecten por 40 minutos. Ok. Bien, chicos, nos vemos entonces el viernes a las 10. No se olviden, viernes a las 10, ¿ok? Bueno, au revoir, ademán. No, creo que es hasta la próxima semana. Hasta el